Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la construcción de viviendas a partir de viejos rieles y durmientes de ferrocarriles para donarlas a las familias que viven sobre el derecho de vía donde pasará el Tren Maya. Unas 400 viviendas sustentables se les entregarán a familias que habitan cerca de donde se construyen las vías del Tren Maya. Los especialistas reciclan, diseñan y realizan pruebas del innovador método constructivo que incluye adecuación cultural y elementos de sustentabilidad. Con innovadora arquitectura bioclimática que recicla viejos rieles y durmientes de ferrocarriles, se entregarán en el año 2022 a familias que habitaban sobre el derecho de vía en el sur-sureste mexicano, donde se construye el gran proyecto del Tren Maya. Expusieron a medios de comunicación funcionarios del Fondo de Fomento al Turismo Fonatur de México. La vivienda prototipo, con una durabilidad estimada de 100 años, fue presentada en la ciudad de Palenque en un proyecto a cargo de un equipo de arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con modernas prácticas y tecnologías estructurales, los especialistas reciclan, diseñan y realizan pruebas del innovador método constructivo que incluye adecuación cultural y elementos de sustentabilidad. Para la directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya, Karina Arbizu, la aportación de viviendas es la oportunidad de saldar una deuda histórica con cientos de familias humildes. Durante décadas vivieron sin certeza jurídica patrimonial al pie de las vías. Hoy que les llega el tren, obviamente, tienen que salirse de sus casas y lo han aceptado muy contentos porque se ha hecho a través del diálogo. Y este es el proceso al que estamos llegando del diseño. Nos escucharon, nos sentimos escuchados y eso nos dio mucha paz. Mucha paz escuchar de decir, sí, se van a tener que ir, pero no se van a ir así nada más, sin nada. Sí, es un ganar-ganar, siempre nos decían. Y eso nos hizo sentir muy, muy seguros y estamos muy felices y agradecidos con el Tren Maya, con la CONAVI, con Fonatur y con el presidente, porque sí están cumpliendo lo que están diciendo. En la primera fase proyectada se reubicarán 350 familias correspondientes al tramo 1 y tramo 2. De las obras de construcción del Tren Maya, que se desarrollan en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La funcionaria manifestó que algunas viviendas ya fueron entregadas, otras que se entregarán en las siguientes semanas, mientras que el total final se contempla para el primer semestre del año 2022. La Comisión Nacional de Viviendas está a cargo de la construcción de las casas con un costo estimado en 750 mil pesos, equivalente a 34 mil dólares. Mientras que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable será a quienes le otorgan la certeza jurídica. El director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Juan Ignacio del Cueto, señaló a medios de comunicación que existen 400 casas con diferentes tipos de diseños que corresponden a diversas características propias de cada región donde se levantaron rieles y durmientes del viejo ferrocarril. Lo que hoy hay disponibles son 400.000 toneladas de rieles y 300.000 toneladas de durmientes de concreto. Cada vivienda lleva 16 toneladas y alcanzan para miles, para muchísimas más, indicó el director de la Facultad de la UNAM. Las propuestas incorporan elementos de la arquitectura de la región,
como pórticos exteriores y techos inclinados, y garantizan que todas las familias tengan una vivienda adecuada con los 7 elementos que establece la ONU Habitat: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, accesibilidad y adecuación cultural. Por medio de talleres de diseño y entrevistas con las familias, el resultado final considera 2 habitaciones que permiten la posibilidad de utilizar camas o hamacas, un baño completo, una cocina, un comedor, una estancia, pórtico exterior y un lugar de estacionamiento. Una parte fundamental es la inclusión social. Por ello, las casas cuentan con elementos de diseño universal con accesibilidad para que todas las personas puedan usarla sin importar edad o alguna discapacidad. Cada vivienda tendrá alrededor de 80 metros cuadrados de construcción y 200 metros cuadrados de terreno. Estos prototipos están considerados para las localidades de Tenosique y Pénjamo en Tabasco, y Candelaria y Escárcega en el estado de Campeche. En los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, Fonatur Tren Maya construirán aproximadamente 350 viviendas en los siguientes meses. De estas, alrededor de 250 se edifican utilizando este innovador sistema constructivo, para el cual se diseñaron 2 prototipos de viviendas con el objetivo de adecuarse a las necesidades expresadas por las familias beneficiarias mediante entrevistas en las que expusieron sus necesidades. El Tren Maya, que debería estar listo a finales del año 2023, es un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, equivalente a 9.300 millones de dólares, para construir cerca de 1.554 kilómetros en los 5 estados del sureste mexicano, que corresponden a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A finales del mes pasado, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó al Senado mexicano que el costo de la obra habría crecido 60 mil millones de pesos más, hasta llegar a los 200 mil millones de pesos, debido al aumento de tramos de doble vía, su electrificación y a un mayor número de estaciones. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de estas viviendas que serán construidas con viejos rieles y durmientes de ferrocarriles? Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal compartiendo nuestros contenidos para que cada día más gente se entere que realmente el presidente de México está trabajando a favor de las familias mexicanas. Nos vemos en nuestro siguiente video.